Continuar con nosotros, estamos aquí por fin con los chicos de Perú Bass. Por favor, un aplauso para ustedes. ¡Bravo! Bravo para mí. Estamos aquí con Quique y... Yo soy Alejandro. ¿Vos cómo te llamás? María Fe, mucho gusto en conocerte. Mucho gusto. Somos de Perú Bass y este sábado y domingo es nuestro superestreno. Va a estar sensacional. Perú Bass en las actuaciones especiales de grandes artistas. Vamos a hacer una obra que se llama... Las apariencias engañan. Va a estar fabulosísimo. ¿Y esa obra de las apariencias engañas, en qué está basado? Cuéntame. Bueno, mira que es un bus. Ajá. Donde hay un francés que va a recibir a todos los invitados. Todo va a ser unos bailes sensacionales. ¿Está guapo el francés? Guapísimo, te lo recomiendo. ¿Cómo para animarme ahí? Te lo recomiendo, es un guapísimo francés. Te voy a enseñar la foto, mira. Te van a enseñar la foto, caracho, por favor. ¿Qué te parece? Uy, igualito a Pedro. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El productor, igualito. Muy bien, chicos. Antes de arrancar un poquito más con el personaje, quiero saber cómo nació Perú Bass. Cómo dijeron, bueno, estamos aquí reunidos, hay que hacer algo más, algo no convencional. ¿Cómo nació Perú Bass? Bueno, Perú Bass nació en el año 2007, uh-huh. ¿Sí? Como parte de un proyecto universitario. Queríamos explorar otros espacios. Bueno, hicimos la primera versión en el 2007 y de ahí estuvimos 3 años de temporada ininterrumpida, hasta el 2010 más o menos. Sí. Hicimos 3 obras para adultos, 2 para niños. Y de ahí el producto, que ya quedó como una franquicia, lo movimos para empresas, para cumpleaños. Y una vez al año hacíamos una obra corta, ¿no? Uh-huh. Este 2016 es, ¿no, Alejandro? 16, claro. 2016, estamos haciendo una temporada de 4 semanas. Con una obra que estrenamos en el 2009, ¿no? Y hemos convocado actores jóvenes, pero con mucho talento, como puedes ver. Claro. ¿No? Prefiero no decir su nombre, mejor vayan a verlo. ¿Pero cómo te llamas, amigo? Más a fondo. Bueno, el personaje que lo interpreta Alejandro se llama Pablo Soto. Es un mil oficios, te cuento. Es barbero. ¿Barbero? Ha manejado, conductor del Metropolitano también. Ha sido conductor del Metropolitano. ¿Y de tren? Mecánico.
ha manejado, no, ha sido este cobrador del tren nomás. el boxer. El corredor azul también. Corredor azul. Por favor. Y están celebrando sus 9 años. 9 años de haber estrenado esta obra, ¿no? Y como te digo, estamos solamente 4 fines de semana. Estrenamos este sábado a las 7 y a las 9. Y salimos, el bus parte del Pardo's Chicken, que está en Santa Cruz, a 2 cuadras del Óvalo Gutiérrez. Ya. Más o menos para que todos tengan ahí la información y la tengan ahí. ¿Cuántos chicos están en escena durante el show? Somos 7. 7 chicos que están espectacularmente, se los recomiendo. La chica, uy, es un amor, es una mamacita la bailarina. Ay, bien Dios despachada mío. Será. Mamacita, está igual que tú, mi amor, está riquísima, ¿eh? Para comer acá. Igualito, para comer y para llevar. Bien. ¿Y cuáles son los personajes que intervienen en este show? Ah, bueno, tenemos al anfitrión, que es el que abre el francés, como comenta Alejandro. El que va a recibir a la gente, el que está a punto de hacer la presentación, el show, y que es interrumpido por un impertinente argentino que ha cruzado la cordillera, porque él siempre viaja en buses y quería ver el pero hasta entonces lo interrumpe. Bueno, luego sube una... Es pesadísimo ese argentino, ¿eh? Imagino que va a estar ya oculto ahí en el bus, ¿no? Sí, él entra como uno de los, ¿no? De los pasajeros. En realidad él es un pasajero que llega a ver la obra, ¿no? Ajá. Y que quiere lucirse como siempre que se... Se van a dar cuenta cómo me voy a lucir ahí en el bus. Se van a dar cuenta. Los que van se van a disfrutar un espectáculo porque van a ver al mejor actor del mundo. Argentino. Estoy hablando, Alejandro, un ratito. Entonces, como te decía, este francés... este argentino siempre interrumpe todo lo que... Lo que dice el francés y yo voy a ser el alma de la fiesta. Vos no mirá a otros, los seis personajes más, están por las puras. Yo soy el actor principal. Yo creo que acá Alejandro quiere robar el personaje, acá no deja de llevar la entrevista. Yo dejo, lo que pasa es que todo fluye. O sea, el artista principal soy yo. Te invito a agua si quieres para que se te pase. Coca-Cola, todo. Whisky prefiero. No, tenemos agua. Pisco peruano, argentino. Ya. Tenemos al francés, Alejandro. ¿Quién más bueno, sube Adriana, ¿no? Que es una chica que sube también introspectivamente a querer buscar una cartera que dice que se le ha perdido en el bus. Ya. Que crea también conflictos. Al no encontrar la cartera, ella decide llamar a su novio Rocky. No sabemos quién es Rocky. Pero cuando Rocky llama al bus, nos damos cuenta de que Rocky es... ¿Un chato? No. Rocky es un personaje. Es un personaje gigante. Es mi ídolo, Rocky. Rocky tiene una fuerza increíble. Vos lo vas a ver, te vas a enamorar. O bien de francés, o bien de Rocky. Qué cuerpazo que... Que soy hincha de Rocky. Sí. No te creo. Entonces, ¿qué? Me voy. ¿Animo? Ándate. Perú vas. Las apariencias de gaña. Te lo recomiendo. Este sábado 5 es el estreno. No te lo pierdas. Luego tenemos a Rocky que ingresa. ¿Quién más está ahí? Bueno, ahí ingresa una brujita que es traída para que... ¿Una bruja? Sí. Una brujita que yo conocí en el Cusco. Sensacional. La conocí. Es buena y te lee las cartas. Y te adivina tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Y qué te adivina? Oye, me adivinó. Me dijo que iba a estar con una mina de acá, una peruana que conocí por internet. Buenísima. Pero hasta ahorita no, como que no la veo mucho, porque yo lo creo que esa peruana está con un futbolista, sí, ¿no? Sí, se llama ¿cómo se llama esta peruana? Yajaira Plasencia. Esa es mi novia peruana, por internet me la contacté. ¿Por sí. internet nada más? Sí, por internet estamos ya un buen tiempo de relación, sí. ¿Cuánto tiempo cuenta? Tenemos un año, porque acaba de terminar su relación con un niño, pero ahora está con un morenito, me dicen que está de salidita, pero no, yo creo que yo le gano, sí. Pero, ¿vende? Debe estar un poquito mejor que tú, pues, ¿no? Ahí está, justo. Ahí viene. Bueno, Carmencita, ¿dónde está Carmencita? Yajairita. ¿Qué Carmencita Yajaira se llama? Pues su vida real. Carmen Yajaira es. Oye, cuando baila ese ¿Te enseñó a bailar el totó? Me enseñó por internet. A ver, que baile el totó. Uy, me enseñó así. Ahí está, para Pedrito. Ay, no más, hijita, porque ya me empieza a repetir. Cada vez que la veo así con su hilito, se me sale ese de adentro, el argentino. Que te sale lo Rocky. Lo Rocky, mira. Que tanto admiras. El Fito Páez también, como vos ves. Igualito. Sino que soy Fito Páez de Apurima. ¿Sí? Ya, luego de Rocky, ¿a quién más tenemos? Bueno, entra la brujita, ¿no? Luego aparece una bailarina, ¿no? Uh-huh. Que ha estado también de infiltrada en el bus. Uy, la bailarina, si la vieras, el hilo que se pone, los hombres que van a ver, sus 4 o 7 ojos se van a meter ahí, pues. ¿Y cómo le has visto tanto? Un cuerpazo que tiene una cinturita. ¿Y cómo sabes que tiene hilo?
Porque se ve, pues se ve una faldita chiquita, mina. Que si tú te la pones, mi amor. Se le cayó la moneda, seguro. Uy, cada rato se me cayó el celular, mi amor. Tú no tienes celular, Alejandro, ¿por qué mientes? Ah, o sea, tu celular, ¿lo tienes ahí? De repente. Claro, ¿sí? Mi último modelo es celular, mira. Esto está saliendo ahorita a la moda, pero me lo han vendido. Por Dios, justo Pedrito quería un celular. Mira, Pedrito, un celular para ti. Ese es de la época de Pedro, creo, ¿no? Me lo han vendido en la cachina. Me ¿tan antiguo? Sí, que sirve como pistola también, me dijeron. Justo Pedro dijo, ay, eso es que busco un celular, María Fe, por favor, búscame a alguien que tenga. Y mira, ya, Alejandro lo tiene. Yo lo tengo. Ya sí. Ves, Pedrito, ya tienes, ¿ah? Muy bien. Antes de seguir con la entrevista, damos un pequeño corte. Y no se muevan, regresamos con más. Así es aquí en Frecuencia, sí. Claro que sí. Cuando suena el tum, cuando suena el tum, cuando suena el tum, cuando suena el tum. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale mami, mueve, no te hagas la santa. Sube. Será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Apágame la ballena, nena. Apágame la ballena.
juega con las reglas, aquí entramos más. Y si no te gusta, te pagas y te vas. 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 Así que fíjate, 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 fíjate. Y fíjate la atención porque empieza a ver, va. Muy bien, señores. Ahí en pantalla justamente un extracto de lo que es el show Las Apariencias Engañan. Por favor, cuéntanos un poquito cómo fue que armaron esta puesta en escena hace ya varios años atrás. Bueno, como te comentaba, fue un trabajo de improvisaciones, de grabaciones, de ir probando textos y creando situaciones e ir uniendo una estructura que tuvieron inicio, tuvieron conflicto y tuvieron desenlace, ¿no? Para que funcionara dramatúrgicamente, si no, no tenía sentido. Iba a ser un happening, iba a ser una impro, como hay muchas. Ajá, ¿no? Y no podía quedar así. O sea, claro. Y nada, fuimos probando. Bueno, en realidad probamos muchos personajes, aparte de los 7 que vas a ver, ¿no? Ajá. Pero los 7 fueron los que se fueron entrelazando y nada, eso fue lo que hicimos. Fue una de las 5 obras que escribimos para adultos. Ya, y ahora en el video, antes de empezar con el programa, estábamos viendo a una chica que entró, que era la que pierde la cartera. Ella es la que entra al bus a reclamar su cartera, que dice que la perdió en la función anterior. Y el francés no sabe nada, pues dice, ¿quién es esta chica? ¿Por qué sube acá? Está interrumpiendo. Contra resarpada. Se pone re loca cada vez que habla de su cartera. Pero al final vos te vas a dar cuenta que va a entrar alguien. Uy, nos va a sorprender a todos. Nos va a poner de vuelta y media cuenta. Y nos va a dar cuenta quién es esta verdadera chica. Seguro es su cartera la que no, tiene. No, esta cartera yo la tengo para viaje. ¿Qué tienes ahí en tu cartera, Alejandro? Acá tengo mis cosas para mi viajecito. Acá tengo mi tamborcito. Que algún día quiero irme a Japón. Claro que sí. ¿Algún día? Claro que sí. Y vos te estabas enseñando mi celular también, que me compré en la cachina. Es Motorola, préstame. Es un Motorola 9. Por favor, son los más warrior que puede. Pero lo que no sabes es que Alejandro, tú sabes inglés, ¿no? Yo sé inglés. Si estuve en el centro de Lima, en la avenida Wilson, me vendieron un curso de aprende inglés en una semana. ¿Así como Open English? ¿Así? En una semana lo aprendí y ayer me gradué, imagínate. ¡Qué rápido! Es más efectivo que cualquier universidad. En la avenida Wilson encuentras de todo, grandioso esa avenida. Vos pregúntame nomás cualquier cosa, yo te lo traduzco al toque. A ver, dime una frase en inglés. Una frase en inglés, it is window. Ay, qué complicado. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa en castellano? Qué complicado. Esto es una ventana. Okay. A ver, dile algo a Pedrito, por favor. You are very beautiful. Ah, pero no le mienta. No, pues, dile, you are an old man, claro. You are mostrito, yes. No, never mind. Qué interesante. Ya, entonces, estamos. Un recuento de los personajes. Estaba Rocky, el francés, la brujita. Alejandro, yo soy Alejandro. ¿Vos cómo te llamas? María Fe. Ah, María Fe. Mucho gusto. Mucho gusto. Voy a estar en primera fila ahí, pero que me vean. No, te recomiendo el medio, no primera fila, te recomiendo el medio. Mejor el medio. ¿Por qué no? ¿Va a ser bullying o qué? No, yo voy a actuar, voy a calatear. ¿Se va a calatear? Sí. No. No, mentira, es una broma. Va a salir en paños menores. No. Yo voy a ser ahí la persona que es la más cuerda y le va a ayudar a todos a ver quién es quién. Pero al final, no te sabes, va a ser una sorpresa. Todo se va a poner de vuelta y media. ¿Tú eres la persona más cuerda de todos los personajes? Soy la persona más cuerda. ¿Lo dudo? Es el ecuánime, imagínate cómo serán los otros. Lo dudo. O ya te darás cuenta el sábado. La brujita viene a querer salvar al francés porque como nadie puede encontrar la cartera, pide, necesito una bruja, necesito, y acá mi amigo Alejandro le recomienda a una amiga que se encontró en el Cusco. ¿Cómo conociste a Lupita? Yo la conocí a Lupita en bailando el Cusco. No, sino que Lupita, yo le invité un tamal de chancho allá en el Cusco porque estaba media stone. Entonces, ahí tiesa. Sí, estaba un poquito tiesita mi amiga Lupita. Entonces le invité, nos hicimos amigos y me dijo que me iba a leer las cartas.
me leyó las cartas. Ay, me dijo que me iba a juntar con esta chal, tal Yajaira, esta chiquita esta, que se movía su totito. Eso, totito. Qué bonito, qué rico este. Totito, ¿no era totote? Totote esa. Totote esa. Sí. Yo la vi por internet nomás, pero todavía no la pero tengo. Yo creo que la bruja se ha confundido un poquito, porque de ahí a que esté. Sí, a veces pienso que la brujita medio que me está maleando, pero... Pero en el bus te vas a dar cuenta qué es lo que va a pasar. ¿Cómo me voy a vengar de la brujita? ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo aparte de estar cuñajera? La brujita me ha dado unas pócimas para curarme de todas las maldades. Querían hacerme daño. ¿Qué te hicieron? ¿Que te pasen el cuy? Sí, me iban a pasar el cuy. Yo estaba que me moría de miedo porque me iban a llevar las almas negras. Te hicieron tu baño de flores. Lo florecieron. Lupita me bañó calato. Sí, pero... ¿Pero se vio calato? Sí, me gustó al final. Sí, me gustó. ¿Qué te habrá hecho la brujita? Saludos para Lupita. Bueno, entonces, qué genial que tengan esa nueva idea. ¿Cuántas personas forman el equipo de Perúvas? Bueno, el equipo en realidad son los 7 actores y unas 10 personas más, ¿no? Incluyen director, productores, gente que está en prensa, ¿no? Gente que asiste, bueno, el mismo chofer del bus, ¿no? Uh-huh. Yo, ¿no? Y nada, o sea, básicamente... Somos un grupo que ha estado trabajando con este proyecto desde, como te digo, hace 9 años, ¿no? Y que tiene varias ahorita áreas, ¿no? En realidad, uh-huh. Está el teatro, está la corporativa. Por ejemplo, los personajes de Perúvas ahora ya dejaron el bus y han salido a hacer activaciones, por ejemplo. Con Alejandro hicimos el día 1 en la mañana. Entonces... Uh-huh. De ahí se desprende mucha cosa, pero todo tiene que ver con la actuación en realidad, ¿no? Conocimos una agencia de cruceros, buenísimo, ¿eh? Ahora nos están invitando para irnos a Europa. Voy a conocer Europa, imagínate. ¡Ay, saliste premiado! Sí, te felicito, sí. Ya ves. Me dijeron que voy a conocer Italia, España, con Alfonso Ugarte, me dijeron, sí, algo así. Algo así pensaba también yo. ¿Y en algún momento han tenido algún imprevisto durante el show? Sí, bueno, cuando en las etapas el comienzo tuvimos, sí, el bus chocó, pero fue un choque bien... Leve. Sí, chocamos con el carro que siempre va atrás del bus, que es nuestro carro. ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos y chocaron, ¿no? Pero no, nada grave, bueno, que a veces algún actor no llegó, ¿no? O sea, porque siempre los actores van subiendo a lo largo del recorrido. Claro. Y bueno, a veces, como te digo... Primero lo hicimos como que los doctores esperaban en ciertos lugares, uh-huh. Y como las cosas no cuadraba, decidimos tener un camerino móvil detrás del bus. Yeah. Para no tener ese problema, ¿no? Entonces no tener problema de tiempo, ni de semáforo, ni de nada, ¿no? Entonces. Sí, porque imagino que con el tráfico que también hay aquí. Claro, además el tráfico es impredecible en realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, no sabes en qué momento y ni en qué hora se puede poner complicado. Decir, oye, espérame aquí en la esquina y no llegas. Y además imagínate un personaje como Alejandro en una esquina. ¿Qué va a hacer ahí? Se va a poner a conversar, se va a poner, no sé. Se va a poner a enamorar a alguien. Voy a enamorar a la policía de tránsito. Esas policías tienen un buenazo. Sus pantaloncitos ajustaditos acá en Perú. Buenísima, todita. Las peruanas son recomendados. Por eso yo digo a toda mi gente de Argentina. Yo soy de Mendoza, Argentina, del norte de Mendoza. ¿Y de allá cómo usan ahí el traje de policía, las mujeres? La policía también, pero no son tan riquichísimas como acá las peruanas. Todas son bien, acá están bien papeadas, pues. Uy, las peruanas tienen rica con sus papitas que se comen bien papeaditas, bien riquísimas. Papayuca suficiente. Sí, suficiente. Ay, pura chuleta. Pura. Ah, y a veces están buscando. La policía. Y a veces por hablar así. Corre, Kike, corre, que me están siguiendo. Ahí viene Perito, ahí detenido, te va a decir. Por gracioso. Muy bien, los espero este sábado 5, ¿eh? Este sábado 5 es el estreno de Perúvas, Las Apariencias Engañan. Te vas a dar de vuelta y media con lo que va a pasar dentro. ¿Dónde ¿no compras las entradas, Alejandro? Uy, las entradas lo compras en Groupon. Ajá. Atrápalo. ¿En dónde más? Ayúdame, Kikito. ¿En esa cuerda? Ya despedido. Bueno, las entradas están de ventas en Papayas Paz, que es el nuevo formato que está saliendo. Ajá. Para venta de entradas para teatro. Comenzó como cine, ventas de entradas de cine. Y ahora nada, con 5 pasos desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo móvil, puedes comprar tu entrada con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entras, te sale el mapa del bus, escoges tus asientos, lo pagas. Facilísimo. Yo compré Papayas Paz. Más o menos como el cine, ¿no? Cuando tú vas a comprar tus entradas. Lo mismo. Así que entran a papayas.com y ahí van a ver el listín de obras de teatro. Ahí van a encontrar Las Apariencias Engañan y pueden comprar sus entradas. Separa tu asiento con anticipación porque ya se está llenando, ¿eh? Ay, quiero ir adelante. Uy, tienes que separar ahorita. Saca tu smartphone, mamita. Manda el WhatsApp de una vez. Alejandro, guárdame sitio, te voy a poner. Mi amor, tú vas a estar a mi lado, mamacita, porque te voy a ver riquichichísima, ¿eh? Ay, gracias.
Pero tengo enamorado, ¿ah? ¿Eh? No importa, en el bus no pasa nada ahí. No entra. Le gusta, somos solteros. Sí. Ay, ¿algún teléfono de contacto, correos, por favor? A ver, pueden llamar mandar un WhatsApp al 955-32-2342, uh-huh, que es el número de contactos para que hay más informes, o si quieren hacer alguna reserva, o quieren que le dé la ruta para poder comprar las entradas vía Papayas. Por favor, un saludo a todos sus fans, sus seguidores de Perúas. Un saludo a todo mi fan de Perúas, a todo mi fan de la obra de... Las apariencias engañan. Los espero este sábado 5 con mucho cariño. Su amigo Alejandro desde Argentina, Mendoza. Los saluda a todos los peruanos. Espero verlos ese día. Un saludo para mis amigas que están de cumpleaños, Karen y Melissa. Las quiero mucho. Ya lo puse nervioso, creo, Pedrito, ¿eh? Muy bien, entonces este sábado, ¿horarios? Sábados y domingos, 7 de la noche y 9 de la noche. Uh-huh. Vamos del 5 al 27 de marzo. Solamente son 8 funciones, ¿no? Y nada, como te digo, pueden escribir o llamar al 955-32-2342 o entrar a las páginas de Papayas y subirse al bus, pues, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias, Mina. Un gustoso, mamacita rica, ¿eh? Mira, con unos ojos. Sí, mi amor, estoy recontra de pilas, ¿eh? Ahí te voy a ver. Te voy a ver ese día, mi amor. Espérame, me saludes, ¿ah? Mi amor, te voy a dar un besito bien rico. No, que vayan solita, mi amor, ¿eh? Un saludo muy especial a toda la gente de Lima, Perú, a la USIL y a todos. Un saludo especial para mi hijito Sebastián, que lo quiero mucho. Muy bien, muchas gracias. Y con ustedes, Perú va. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Cuando suena el tun, cuando suena el tun, cuando suena el tun, cuando suena el tun. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale mami, mueve, no te hagas la santa. Sube y baja, que te encanta. Sube y baja, no eres santa. Mueve el toto, mueve.